¿Qué tal amigos? Soy Israel y esto es De Colección. Nos encontramos en la esquina de Camaná con Conde de Superunda, en el monasterio Santo Domingo, donde ahora también podemos encontrar un lindo museo. Bueno, este convento fue fundado en 1535 desde la llegada de los españoles a la ciudad de Lima y se nos repartió a la hora de formar o formatear la ciudad de alguna manera, nos repartió este terreno y se nos dio toda esta manzana que ocupamos hasta hoy en día y desde ese momento estamos los frailes dominicos aquí en el Perú. El convento, obviamente, la primera piedra, como quien dice, 1535, ¿no? Que fue una construcción muy sencilla, muy modesta, muy pequeña, pero que después se ha ido ampliando y se ha ido construyendo. Y en el convento se pueden ver las etapas, ¿no? Esta primera parte, después esta segunda parte y casi la una con la otra, están adosadas, pero son construcciones independientes, ¿no? Que han ido construyendo poco a poco, independientemente. ¿Con materiales diferentes? No, porque toda la época de la colonia casi ha sido adobe y quincha. Entonces, todo ese interín, ¿cuánto tiempo ha llevado? Bueno, habrán llevado siquiera unos 60, 70 años. Esta sala está dedicada a Santa Rosa de Lima, tiene obviamente una disposición museográfica, en ella tenemos cuadros y esculturas dedicados a ella, pero creo que la escultura más importante que tenemos en el Perú y creo que en toda Sudamérica es esta escultura de mármol que tenemos en el fondo, que fue hecha por Melchor Caffa, es un escultor maltés que era discípulo de Miguel Ángel y que fue encargada por el Papa de aquella época a hacer esta escultura para la beatificación de Santa Rosa de Lima. Ahora estamos en la sala dedicada a nuestro hermano San Juan Macías. Él se le considera santo peruano porque siendo él un inmigrante español que llegó a estas tierras a los 37 años, que en esa época era una edad muy avanzada, decide entrar a la vida religiosa en la provincia dominicana de San Juan Bautista del Perú. Bueno, estamos en la capilla dedicada a San Martín de Porres, que en la época en la que él estaba vivo aquí, él era la enfermería. Cuando él murió, unos amigos de ellos, la familia Figueroa, donó de su fortuna para que en la enfermería de Martín se construyera una capilla, con la condición de que en las criptas de la capilla se enterrara Martín junto con toda la familia amiga de él. Y eso es lo que realmente ocurrió. Abajo están los Figueroa y el primer lugar donde estuvo enterrado Martín fue aquí,
después de su ceremonia de canonización, o antes de la ceremonia de canonización, él fue sacado de ese lugar, puesto en exposición para veneración de la gente, y después fue colocado aquí arriba, donde lo podemos ver. Este espacio fue diseñado para que todos los fieles devotos de San Martín de Porres puedan dejar sus peticiones, ¿no?, sus ofrendas, sus deseos, sus agradecimientos, todo lo que puedan expresar ellos con su sentimiento, ¿no? Y se suele llenar, y cuando obviamente se llena cambiamos un poco, y se suele quedar hasta cuando resista realmente, porque esperamos de que siempre Martín esté atento a las peticiones que sus fieles le hacen.